Meatzaldeko eta ezkerraldeko emakumeok elkartu gara indarkeria matxistaren aurkako egunean egingo dugun kanpaina aurkezteko. Kanpaina erasotzaileen aurrean, tolerantziarik ez lelopean egingo da. Tratu txarrak eta indarkeria sexista, jipoiak, hilketak, bortxaketak, irainak, laidorak, gogokoak ez diren piropoak, publizitate sexista, sexu jazarpenak, humilazioak eta zainketaren utzikeriak, emakumeok jasaten ditugun desberdintasun eta bazterkeria egoeraren ondorio dira. Hauek jendarteko esparru guztietan gertatzen dira. Etxean, lanean, ikastetxeetan, kalean, internet sarean, gizarte zentruetan, ospitaletan. Euskal Herrian aurten, sei emakume bortizki erail dituzte indarkeria matxistaren ondorioz. Estatu mailan berriz, 82 erailketa matxista izan dira naiz eta datu ofizialetan 39 baino ez dituzten zenbatu. Horiek, hainbat erailketa ez ikustera eramaten gaitu. Feminizidioak ez dira ofizialki aztertzen eta ikusmolde hori aldatu beharra dago. Ezkerraldean eta maiatzaldean genero indarkeriagatik 400 salaketa judizial baino gehiago jarri dituzte gure auzotarrek. Eta ezezagunen eskutik emandako azken eraso sexualek oraindik ere gure udalerrietan puntu ilunak daudela gogorarazten digute. Es imprescindible que los medios de comunicación cambien el enfoque para que no se nos visualice como víctimas vulnerables, denominando respetuosamente los hechos por su nombre. Es decir, no queremos oír hablar de mujeres violadas, asesinadas o violentadas, sino de hombres violadores, asesinos o maltratadores, y así difundir un mensaje que de verdad visualice una realidad social y que no provoque miedo entre las mujeres. Mientras la sociedad no haga el vacío y repudie públicamente a los maltratadores, nunca será suficientemente valorada la culpa del agresor. Por otro lado, se debe atender a las necesidades concretas y por ello exigimos a las instituciones y a los ayuntamientos, por ser los más cercanos a la población, medidas y recursos para luchar contra la violencia machista. Control y vigilancia al agresor maltratador de forma inmediata. Planes de formación, igualdad, diversidad sexual, coeducación y violencia de género, tal como se indica en el currículum vasco. Cursos de autodefensa feminista gratuitos y accesibles. Prestaciones económicas rápidas y suficientes, además de alquileres sociales. Servicios de atención públicos y gratuitos. Guarderías, comedores, residencias, pisos de acogida en todos los municipios adaptados y accesibles a las necesidades de todas las mujeres. Juzgados específicos de violencia de género de 24 horas con profesionales con conciencia y sensibilidad feminista. Órdenes de protección inmediata que no sea papel mojado. Centros de asesoramiento de urgencia con atención jurídica y atención psicológica. Activación de un protocolo efectivo que proteja a los y las menores víctimas de violencia machista. Eliminación de puntos inseguros para las mujeres. Que la ley recoja las necesidades reales de todas las mujeres, mujeres con adicciones diversas, funcional, colectivo, LGTBIQ, campañas de sensibilización que representen las distintas realidades de todas las mujeres. En esta ocasión hay un tema que ha tenido mucha profundidad y mucha problemática social, como ha sido la agresión mediática también a los grupos de mujeres de Portugalete que han estado denunciando como un agresor, acosador y que ha ejercido abuso sexual sobre algunas mujeres, pues en Portugalete se ha desdibujado, se ha de alguna manera invisibilizado y nos ha estado dando la sensación de que las que al final nos hemos comido la, la denuncia, o sea, hemos sido las mujeres. Como coordinadora de mujeres de Margen Izquierda y Zona Minera, queremos también apoyar solidariamente a esa situación que han estado viviendo nuestras compañeras de los grupos de mujeres de Portugalete, Portugaleteco Movimiento Feminista, porque es
precisamente el caso práctico del que estamos con el que estamos reflexionando y debatiendo y queriendo hacer la denuncia pública. Han recibido todo nuestro apoyo, siguen recibiendo todo nuestro apoyo, como todas vamos a denunciar y vamos a solidarizarnos con cualquier tipo de situación que se genere en cualquier municipio de la zona.